Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Okay. Hoy tenemos 19. Y pues, como estamos entonces en la recta final del periodo, ¿verdad? Aún tenemos unas cuantas semanas, de hecho, máximo 2 y media. Sin embargo, pues vamos a delimitar un poquito, puesto que con la calendarización que tenemos, técnicamente el examen del tercer parcial debería ser el viernes. Sin embargo, y posteriormente de eso, la reposición el 26. Sin embargo, vamos a moverlos un poquito para todavía tener esta semana libre y pues tener los exámenes la siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener unos pequeños cambios en la programación y las fechas de examen. Entonces, el examen 3, examen del tercer parcial. Este va a ser el 26, el día de en que estaba programada la reposición. Ese día vamos a hacer el examen. Ver. Sí, el 26. Y en el horario que estaba planificado. 12 a 3. Licenciado. Dígame. Fíjese que yo tengo un examen programado para ese día de 12 a 2 p.m. Okay, entonces 27. Está bien, gracias. Okay. El 27, entonces, que sería miércoles. Pero ese día también tenemos el de álgebra lineal, ¿verdad, Sí, Alex? ese se va a mover también. Okay. Okay, vamos a ver. Sí, ese es para el tercer examen. Y entonces la reposición. Vamos a dejarlo para. Bueno, para que quede chance de revisión, eso sería entre el 27 y la mañana del 28. Entonces creo que tendremos que dejarlo para el 30, el día sábado. Porque entonces la reposición de álgebra tendría que ser el lunes siguiente a este, para que todo cuadre. Ok, entonces sí, la reposición el día 30, mismo horario, aunque este podría ser un poco más temprano porque es sábado. No sé cómo ven si lo dejamos, digamos, de 9 a 12. 9 de la mañana, 12 de mediodía, un poco más temprano, ¿cómo lo ven así? Yo vivo en Olancho y a mí me toca viajar el mismo día. Creo que se mezclaron dos personas comentando. No sé si me podían repetir. Yo soy Laura y yo vivo en Olancho y para mí es complicado que lo haga más temprano porque no llegaría a tiempo, a Okay. menos que me vaya el día anterior y no me conviene. Okay, no sé si alguien más había dicho algo o también para tomarlo en cuenta. No, yo solo dije que me parecía bien, pero si la compañera tiene problemas, no sé. Ok. Vamos a ver. No sé si la compañera que vendría desde el ancho, no sé más o menos a qué hora podría llegar para que así cuadremos la hora. Bueno, creo que hay un bus que llega a las 10.
Entonces me podría ir en ese para llegar tipo 10 a la universidad. Okay. Y por cualquier cosa creo que podríamos quedar entonces a las 11. Pero aunque llegue a las 10, pues puede haber algún retraso o algo así, ¿no? Entonces creo que si quedamos desde las 11 y a ver, 12, 1 hasta las 2, una hora antes de lo habitual, entonces podríamos quedar bien. ¿Parece así? Sí, sí, sí está bien. Sí está bien. Excelente. Bien, entonces así vamos a quedar y vamos a comenzar entonces el último tema, que son un par de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden que uno no puede ver, o mejor dicho, que uno no puede dejar de ver si uno pasa por un curso de ecuaciones diferenciales parciales. Y esas son la ecuación del calor. Y la ecuación de difusión. Entonces, estas dos ecuaciones, tanto la del calor como la de difusión, entran de o caen dentro de la clasificación de ecuaciones diferenciales parabólicas. Es decir, al analizar el discriminante, pues en ambas ecuaciones nos da cero. Entonces vamos a empezar primero con la ecuación del calor. Entonces, primeramente, cuando hablamos de calor, vamos a referirnos al flujo de energía a través de un cuerpo. Y pues ese flujo de energía o esa energía está es generada o es debida, mejor dicho, a una diferencia de temperatura. Si tenemos dos cuerpos con diferente temperatura y esa diferencia de temperatura genera una energía, que es la que nosotros vamos a terminar definiendo como calor. Entonces, este es un proceso más que todo a nivel molecular. Entonces, pero bueno, eso es solo cuanto a lo que vamos a entender por calor. Ahora, el flujo de calor a través de un cuerpo debido a un cambio de temperatura sigue la ley del calor de Fourier. Lo cual dice que este Q como vector es igual a menos kappa por el gradiente de temperatura. De esta Q vendría a ser y el flujo de calor entonces como es un flujo, el flujo lleva una dirección, por eso es que este Q en realidad es un vector, que este kappa de aquí es una constante que se llama conductividad térmica. Pues este es el gradiente de temperatura. La T es temperatura. Un pequeño análisis aquí. Si la temperatura se mantuviese constante, es decir, no hubiese un cambio de temperatura, entonces prácticamente este gradiente vendría a ser cero. Por lo tanto, no habría ningún flujo de calor porque el calor se mantendría exactamente, mejor dicho, la energía. No habría un cambio de energía. Entonces tenemos esto y por otro lado el flujo de calor y la temperatura
se conectan mediante la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es, para no entrar mucho en detalle, es simplemente una relación que se tiene que cumplir cuando analizamos procesos en mecánicas o un proceso mecánico en un medio continuo, como es la mayoría de los cuerpos sólidos que vamos a analizar. Entonces se tiene que cumplir esta relación. Y en este caso sería rho c por la derivada parcial de t con respecto al tiempo, más la divergencia, que el libro usa esta notación para la divergencia, aunque en algunas otras referencias la divergencia es como un producto punto con el vector. Ok, entonces esto es igual a cero. Y aquí este rho es la densidad de masa del medio, o del cuerpo. Esta C es otra constante que se conoce como capacidad térmica. Y pues lo demás ya lo conocemos. Entonces, si mezclamos estas dos ecuaciones, es decir, reemplazamos el flujo de calor aquí, nos va a quedar una ecuación diferencial en segundo orden, parcial, que es la siguiente. Entonces, combinándolas nos queda que rho c por la parcial de t con respecto al tiempo, más y la divergencia de esto de aquí, es igual a cero. Y como menos k es una constante, saldría de esta operación de divergencia y nos quedaría la divergencia de un gradiente, lo cual nos queda entonces un laplaciano, ¿no? Tendríamos rho c por la parcial de t con respecto a t, menos capa por el laplaciano de t. Entonces, esto nos queda como una ecuación diferencial de segundo orden. Debido a que este laplaciano, pues es simplemente la suma de las segundas derivadas con respecto a cada una de las variables de la temperatura. ¿Ok? Entonces, y esa es la que conocemos como ecuación del calor. Sería entonces la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Es igual a una constante psi por el laplaciano de la temperatura. Donde esta constante psi, que al final de cuentas no es otra cosa que capa entre rho c, se define como y difusividad térmica. Entonces, y a eso vamos a conocerlo como difusividad térmica. Entonces, sucede que en algunos casos, cuando el sistema es estable, es decir, la temperatura no depende del tiempo, esto sería cero en todo caso. Y pues lo que tendríamos, como esto es una constante, es simplemente que el laplaciano de t es igual a cero. Y esa es otra ecuación interesante, pero que ya por la cuestión de la longitud del periodo no nos va a quedar chance de estudiar, pero es la ecuación de Laplace. Entonces, se les voy a presentar más que todo.
para que la conozcan, pero no vamos a entrar en detalle de cómo resolverla en nosotros. Entonces, solo para comentar, en un sistema estable, la temperatura no depende del tiempo. Y la ecuación del calor se convierte en la ecuación de Laplace. ¿Qué es esta? ¿Sí? Ahora, sucede que en algunos casos nosotros tenemos que hay calor que está entrando al sistema. En algunos casos hay calor que está entrando al sistema y este calor puede entrar con una razón Q. Entonces, si Q es la razón en la que el sistema gana o pierde, calor por unidad de tiempo y por unidad de volumen, y por unidad de volumen, la ecuación del calor nos queda de forma muy parecida, solamente que hay un término extra. Nos queda así. Y pues si estuviésemos en el caso anterior, en el cual tenemos un sistema estable, entonces la temperatura no depende del tiempo, este término es cero, y lo que nos queda es otra ecuación que se llama la ecuación de Poisson, que es esta misma de acá arriba, solo que no igualada a cero, sino igualada a otra cantidad. Entonces, note que aquí el Q no necesariamente sea constante, pero ya no es cero. Entonces, lo que nos quedaría en ese caso, pues es la ecuación de Poisson, que es otra dentro de este estilo que pues no vamos a tener el chance de estudiar, porque esas las analizaríamos en el caso elíptico, de hecho. ¿Okay? Y eso pues es una introducción a la ecuación del calor. Ahora vamos a revisar una pequeña introducción a la ecuación de difusión y más que todo a la terminología utilizada, ¿verdad? Porque ya vimos este tipo de términos como la capacidad térmica, la densidad de masa del cuerpo, la difusividad térmica. Esos solo son pequeños constantes que nos ayudan a comprender el contexto del problema. ¿Sí? Y para la ecuación de difusión, vamos a entenderla así. Primero, la difusión es el proceso de mezcla o el proceso en el cual se mezcla una sustancia cuando se introduce en otra. Es decir, el ejemplo más sencillo de analizar una difusión o visualizar una difusión es como que usted deje caer una gota de tinta o de colorante en agua y ve cómo eso se empieza a difundir por todo el agua.
Entonces, eso es un proceso de difusión. Entonces, la sustancia introducida se propaga de las zonas de más concentración a las zonas de menos concentración. Y pues, eso se puede analizar también mediante una ecuación diferencial. Entonces, para entender de dónde surge, primero vamos a utilizar la ley de Fick, la cual dice que, o la cual se aplica para gradientes de baja concentración. Lo cual ya lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Para gradientes de baja concentración, la difusión obedece la ley de Fick. Lo cual dice que la corriente de densidad va a ser igual a menos D, que es el coeficiente de difusión, por el gradiente de C, donde C es la concentración. Entonces, cuando dice ahí que para gradientes de baja concentración, eso se refiere que cuando la concentración o C es baja, es pequeña, entonces ahí se va a cumplir la ley de Fick. Si esta concentración es muy alta, pues no se va a cumplir, lo cual tiene sentido porque si en realidad la sustancia que estamos introduciendo tiene una concentración alta, técnicamente lo que se está difundiendo es la otra sustancia en la inicial, en lugar de al revés, en lugar de la primera sustancia difundiéndose en la otra. Cual tiene bastante sentido en términos físicos. Usualmente lo que queremos analizar es cómo una pequeña concentración de algo se difunde en una zona en la que casi no hay concentración. No introducimos de golpe un montón de concentración y vemos qué pasa, porque en realidad lo que sucedería en ese caso es que la segunda sustancia se va a difundir en la primera, en lugar de ser al revés. Entonces, para ponerle nombre a los términos, si no se nos olviden, al menos tenerlos señalizados en algún momento, esta I es densidad, es corriente de densidad. Esta D es coeficiente de difusión. Y C es la concentración. Es decir, la cantidad de concentración de la primera sustancia. Y de nuevo, como esto es una dinámica que está ocurriendo en un medio continuo, es decir, no estamos considerando partículas de forma independiente, sino en un medio continuo, pues se va a cumplir la ecuación de la continuidad. Entonces, juntando esto con la ecuación de continuidad, en este caso sería que la derivada o la parcial de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a, o mejor dicho, más la divergencia de la corriente. Pues esto va a ser igual, perdón, aquí puse gradiente, pero la divergencia. La divergencia de la corriente, esto va a ser igual a cero. Entonces nos queda la ecuación de difusión, ya una vez despejada. Hay unos cuantos aspectos que no estamos revisando concretamente porque son unas cuestiones más físicas que otra cosa. Por ejemplo, porque aquí en la ecuación de continuidad solo está la parcial con respecto a T y en la anterior aparecía este término de Rosé. Entonces, esos son detalles más físicos que otra cosa. No es que no sea importante, simplemente no tiene una relevancia en este curso porque necesitaríamos de otra
de otra teoría más física para poder analizarlo, pero estamos aplicándolo aquí nada más. Entonces, por eso es que aquí, como no lleva ningún roce, la constante no se ve modificada, esta D sigue siendo el coeficiente de difusión, y pues bueno. Entonces, ahí está. Esas son las dos ecuaciones que nos interesa analizar en este último tramo del periodo. Y, como es la costumbre, vamos a concentrarnos en estas ecuaciones en el caso unidimensional, es decir, esta parcial o este laplaciano, mejor dicho, en lugar de ser la segunda parcial respecto a X más la segunda parcial respecto a Y más la segunda parcial respecto a Z y así según cuántas derivadas espaciales tenga, que en este caso deberían de ser máximo 3, pues vamos a reducirlo solamente a una derivada espacial. Es decir, vamos a limitarlo a una dimensión. En el caso de la ecuación del calor, pues vamos a analizar simplemente el calor, cómo se distribuye el calor sobre una barra, aunque perfectamente podría ser el calor, analizar cómo se distribuye o la distribución de temperatura de una placa o de un cubo sólido, en caso de 3 dimensiones, e igual aquí. Podríamos analizar solamente para la ecuación de difusión cómo se distribuye algún químico o alguna sustancia. En este caso sería pues en un ligero tubo, ¿verdad? Un tubo muy delgado que prácticamente simulara ser una dimensión nada más, y aunque fuese de 3, pero esa es la simplificación. Pero perfectamente podría hacerse en 2 dimensiones, que fuese como en una superficie o perfectamente en un cubo y de otra sustancia como agua, por ejemplo, podría hacerse en las 3 dimensiones. Pero la simplificación que vamos a hacer es en una dimensión para poder estudiarlo. Ok, entonces consideraremos el problema de valor en la frontera unidimensional. En el intervalo acotado, de 0 a L, para la ecuación que vamos a ponerle aquí un nombre particular, porque no es ninguna de las dos, sino como una combinación de ambas, una generalización de hecho, y que le vamos a llamar ecuación de conducción del calor. Es como una forma de combinar difusión con calor, aunque pues prácticamente es solamente un nombre no general, sino convenido para el libro, porque lo que vamos a analizar concretamente es esta ecuación, que para ciertos valores en específico de constantes puede llevarse a ser exactamente igual que la ecuación de difusión o la ecuación del calor. Entonces la ecuación que vamos a analizar es esta, parcial de U respecto a T es igual a A cuadrado por la segunda derivada de U con respecto a X, más Si. Bueno, este es más Si por la parcial de U respecto a X, menos gamma por U, más una función F de X, T. Esta es la ecuación general que vamos a analizar. Ahora, vamos a estudiar la posibilidad de existencia de estos dos términos, es decir, si tiene algún sentido considerarlos, si tiene algún sentido considerarlos en esta ecuación general, porque tiene aplicación ya sea en difusión o en calor. Entonces, sí, tiene razón. Aquí falta un
término 2. Gracias. Entonces, bien. Y vamos a analizar entonces la existencia de estos términos. Vamos a empezar por el término lineal. Entonces, el término lineal puede aparecer si uno considera la posibilidad de calor. La posibilidad de intercambio de calor. Con el ambiente. En el caso en el que la cara lateral, o en este caso, sí, en uno de los extremos, en el caso en el que los extremos no estén aislados. Bueno, en sí no son los extremos, es la cara lateral, sí. Ya les voy a comentar en el caso en el que la cara lateral no esté aislada. Eso en el caso de temperatura. Sucede que cuando analizamos la ecuación del calor unidimensional, en realidad lo que estamos analizando es la distribución de temperatura en una barra de longitud L. Entonces, sería en X igual 0 y aquí X igual L. Entonces, cuando dice que si la cara lateral no está aislada, se refiere a esta zona de acá arriba o la zona de acá abajo. Bueno, técnicamente, nosotros lo visualizamos como son cara de arriba y cara de abajo, aunque en realidad si es unidimensional, en teoría solo hay una cara. Pero bueno, el punto es la simplificación, ¿no? El punto es que todo alrededor de aquí, alrededor de esta barra, si no está aislado, entonces puede existir la posibilidad de intercambio de calor con el ambiente. ¿Sí? Porque perfectamente uno ha podido experimentar que cuando un objeto está mucho más caliente que el medio en que lo rodea, pues el medio alrededor empieza a calentarse, ¿verdad? El ejemplo más sencillo es cuando usted prende una estufa. Usted pasa la mano por encima, aunque no lo toque, usted percibe ese cambio de temperatura, lo cual le permite deducir que hay energía o que hay calor en la hornilla. Entonces, lo mismo sucede con esta barra. Si no está aislada en el lateral, pues es posible que haya un intercambio de calor con el ambiente, es decir, que la temperatura se vaya esparciendo por radiación, se llama este fenómeno. Entonces, eso es una posibilidad. Por eso es que la estamos considerando aquí, porque como se los acabo de explicar, es algo que perfectamente puede llegar a suceder. Bien. Y ahora, en el caso de la ecuación de difusión, es un poquito menos común hablar de difusión en realidad, pero vamos a intentarlo. En la ecuación de difusión, el término lineal aparece. Cuando la sustancia difundida es inestable. Y es inestable en el sentido, de que puede destruirse. Es decir, la sustancia es inestable en un sentido de que si se deja mucho tiempo en el medio, pues empieza a desintegrarse por sí misma. En lugar de esparcirse, se destruye.
eso suele ocurrir, por ejemplo, y bueno, no sé si cabe dentro de la parte de difusión, pero inestable es como algunos materiales radioactivos, como el uranio, en ciertos medios, cuando se dejan así por sí solos, pues simplemente se divide. Y se divide no como una roca partiéndose en dos, sino dividiéndose el uranio en otros materiales. Y es una separación, una división molecular ahí. Entonces, y se divide simplemente o se destruye la sustancia. Puede desaparecer o destruirse. O multiplicarse. En este momento no se me ocurre un ejemplo de un proceso de inestabilidad en el cual se multiplique algo. Eso no se me viene a la mente, no es que no haya o sea difícil, solo no se me viene a la mente un proceso en el cual la sustancia al estar en un medio, en lugar de distribuirse o de desaparecer, si se haga que se multiplique. Pero bueno, el punto es que también el inestabilidad en el sentido opuesto, en lugar de desaparecer, aparecen más de golpe. Entonces, en esas posibilidades, pues este término lineal aparecería en la ecuación de difusión. ¿Okay? Ahora, si la razón de estos procesos, ya sea de desaparición o de multiplicación, es proporcional a la concentración, la ecuación de difusión nos quedaría como entonces, el cambio en el tiempo de la concentración sería igual al coeficiente de difusión por laplaciano, que en este caso es unidimensional, más una constante beta, por C. Ahora, esta constante puede ser positiva o negativa. Va a ser negativa en el caso que el proceso sea de desaparición y va a ser positiva en el caso de que sea un proceso de multiplicación. Aquí. Okay. Y pues dependiendo también el signo o el proceso, este constante recibe un nombre. Entonces, aquí donde D es mayor que cero y beta es el coeficiente de desintegración que es cuando beta es menor que cero o del coeficiente de multiplicación cuando beta es positivo. Okay. Ahora, para el término de la parcial con respecto a X, el libro no aborda una o no desarrolla una explicación en la cual note que es común en el caso de distribución de temperatura. No lo menciona, pero sí menciona de la posible existencia en el caso de la ecuación de difusión. Y como esta ecuación nos sirve para analizar las dos, pues vamos a revisar o nos sirve con el hecho de que sirva o que puede existir este coeficiente para alguna de las dos. Entonces, porque si esto tratase de una ecuación del calor, pues simplemente, si no hay una necesidad de aplicar esto, pues simplemente ponemos C igual cero y ya, y seguimos.
pero en el caso de la ecuación de difusión, estamos seguros que puede haber casos en los que se aplique. Y un ejemplo es el siguiente. El término de la parcial con respecto a X puede aparecer si uno considera la posibilidad de difundir una sustancia sobre otra que está en movimiento. Okay. Esto pues tiene sentido si, por ejemplo, yo quiero analizar cómo se difunde una sustancia en otra que esa segunda sustancia está siendo difundida ya en una tercera sustancia, por ejemplo. Pero no me interesa, o ya conozco, por ejemplo, cuál es la forma o cuál es la distribución o la concentración de la segunda sustancia difundida en la tercera. Yo quiero ver ahora cómo interactúa una nueva sustancia. Tomo una sustancia y la empiezo o la coloco en una segunda sustancia, la cual está siendo difundida ya en una tercera. Entonces, en ese caso, pues podría aparecer ese término de la parcial con respecto a X. Okay. Y bueno, eso es el análisis de esta ecuación como tal. Y ahora vamos a empezar a ponerle condiciones. Condiciones iniciales y condiciones de frontera. Note que con respecto a las condiciones iniciales, aquí solo necesitamos conocer una condición inicial en lugar de dos, debido a que la derivada temporal es de primer orden. En cambio, para las condiciones de frontera, pues sí vamos a necesitar dos porque es de segundo orden. Entonces, vamos a ver. Estas condiciones, tanto las iniciales como las de frontera, vamos a analizarlas desde un punto de vista de la ecuación de calor, aunque también tienen sus contrapartes en la ecuación de difusión, solo que es más intuitivo, es más fácil de presentar analizándolo mediante ecuación del calor. Entonces, y conocer la distribución inicial de temperatura significa que en T igual 0, la condición inicial es. U de x, 0 igual a phi de x en el intervalo de 0 a L. Bueno, sí, sin la frontera como tal. ¿Okay? ¿Dónde phi es una función dada? O sea, una función conocida. Ahora, las condiciones de frontera pueden presentarse de diferentes formas, de las mismas formas que ya estudiamos, condición de Dirichlet, de von Neumann y mixtas. Pero lo que vamos a analizar en estos últimos minutos de la clase es cómo interpretar ese tipo de condiciones en este contexto de problema de la ecuación del calor. Entonces, las condiciones de frontera pueden aparecer, pueden ser especificadas como primero una condición de Dirichlet
que en este caso lo que conocemos es la temperatura. En el extremo, x igual a A, donde este A simplemente es genérico, porque aquí A es igual a L, perdón, es igual a 0, o A es igual a L. Entonces, la temperatura en el extremo x igual a A de la barra se conoce mediante esta relación. G de T. Donde G es conocida. ¿Okay? Entonces, esta G de T es simplemente la temperatura del extremo en todo tiempo. Y ya. De ahí la condición de von Neumann. Entonces aquí lo que nosotros conocemos en el caso de la condición de von Neumann es la corriente de calor. Entonces, conocemos la corriente de calor en el extremo. X igual a A. De la barra desconocido. Entonces, si conocemos la corriente de calor y le aplicamos la corriente de calor es prácticamente lo mismo que el flujo de calor. Entonces, si nosotros le aplicamos la ley de Fourier, lo que tendríamos nosotros es que Q sería igual a menos kappa por el gradiente de la temperatura. Entonces, como en este caso estamos en un caso unidimensional, el gradiente pues es simplemente la derivada. Entonces conocemos esto en x igual a, o sea, en ese extremo de la barra. Entonces esto puede representarse como la parcial de u con respecto a t en x igual a es igual a g de t. Okay. Ahora, términos que no mencioné en estas dos, pero sí es importante tener en cuenta. Si los extremos están a temperatura constante, entonces eso es una condición de Dirichlet y equivale a que esto sea igual a cero. Entonces, pongamos atención, temperatura constante es con una condición de Dirichlet igualada a cero. Ahora, extremos aislados es una condición de von Neumann, que es esta misma derivada, pero igualada a cero. Extremo aislado significa que no hay flujo de calor, que no es lo mismo. O, bueno, es parecido, pero no es exactamente lo mismo que estar a temperatura constante. Porque, claro, si uno está a temperatura constante, no hay flujo de calor porque no hay diferencia de temperatura, pero no es exactamente lo mismo que estar aislado. Entonces, son dos términos parecidos, pero que es importante hacer la diferencia. Temperatura constante es condición de Dirichlet, extremo aislado es condición de von Neumann. Okay. Y la tercera, que serían las condiciones mixtas. Y en este caso,
los extremos de la barra. Intercambian calor con el medio o con el ambiente. Note que no es lo mismo que lo que explicamos arriba sobre la cara lateral, que puede estar intercambiando con el ambiente. Aquí solo son los extremos de la barra. Puede estar la barra perfectamente aislada por la cara lateral, pero en los extremos estar abierto. En ese caso, pues, ocurre esta condición mixta, porque los extremos están intercambiando calor con el ambiente. Entonces, el ambiente que tiene temperatura teta. Ahora, sucede que esto de intercambio de calor con el ambiente es un proceso que físicamente es complicado condensar en una ecuación. Sin embargo, si hacemos una suposición adicional, podemos aplicar la ley de Newton para simplificar. Entonces, podemos suponer que se obedece la ley de Newton para el calor. O sea, estas no son ninguna de las tres leyes de Newton, sino es una ley de Newton para el calor, la cual dice que el flujo de calor es igual a una constante H por U menos teta, donde H es el coeficiente de intercambio de calor. Ok, entonces de nuevo aplicando la ley de Fourier a esta relación de aquí, si este flujo de calor está dado por esto, pues entonces, como este flujo es igual a menos kappa por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, entonces la condición de frontera nos quedaría que la parcial de U con respecto a X más menos H por U en X igual a A es igual a G de T. Aunque déjenme revisar una cosita. Okay. Aquí lo del más menos tiene que ver con cuál de los dos extremos es. Cuando es el extremo izquierdo, cuando es x igual 0, es con signo positivo, y cuando es el extremo derecho en x igual L, es con signo negativo aquí. Que es prácticamente solo, que para obtener esto es prácticamente sustituir la ley de Fourier en esto y pues poner la dependencia a teta del tiempo y dejarlo como un G de T. Entonces, pero bueno, esta es la posibilidad de tener una ecuación diferencial con condición de frontera mixta. Entonces tenemos esto de aquí. Y este H pues es simplemente una constante que pues no vamos a especificar exactamente cuál es, solo el objetivo aquí era más que todo motivar a la existencia de condiciones mixtas en el problema de la ecuación del calor, no tanto a buscar cuáles serían las constantes, pero ok. Entonces tenemos de que sí es factible. En general, las condiciones de frontera
serán, y vamos a utilizar un enfoque similar a lo que hicimos anteriormente. Vamos a trabajar directamente con ecuaciones mixtas, perdón, con condiciones mixtas, y pues luego ya los vamos trabajando. Entonces, P1 de U va a ser alfa 1 por la parcial de U respecto a X, más beta 1 por U, todo eso evaluado en X igual 0, va a ser igual a un G1 de T, y la otra condición sería esta. Solo que esto es en X igual L y sería G de, G2 de T. Nuestro principal caso de investigación va a ser cuando estos son cero, pero en general podrían no serlo. Ok. Y solo como comentario, y esto no lo voy a desarrollar porque en el libro está desarrollado, pero como comentario, realmente no es gran problema tener un término aquí con derivada respecto a X, porque nosotros ya en el parcial anterior vimos que se puede hacer una sustitución para quitar este término de aquí. Concretamente la sustitución es, bueno, es hacer U igual a E a la mu X por B, donde mu tiene que ver con estas constantes A cuadrado y esto de aquí. Igual eso está en el libro, concretamente en la sección 6.1. Hacia el final de la sección 6.1, no se lo pueden revisar ahí, que prácticamente no es gran problema tener este término aquí porque lo podemos quitar con una simplificación, así que prácticamente podríamos evitarnos el trabajo de trabajar o el trabajo extra de manejar este término aquí, pero bueno, lo vamos a ir haciendo a conveniencia. Entonces solo revísenlo para que vean exactamente el cambio, que no es nada complejo, simplemente es una simplificación. Y pues hasta aquí vamos a dejar esta introducción de las ecuaciones parabólicas que nos interesan. Mañana vamos a revisar el método de Fourier para estas ecuaciones parabólicas, que es prácticamente lo mismo que ya vimos, solo que lo que cambia aquí va a ser la forma en la que van a quedar las ecuaciones cuando hagamos la separación de variable, pero no es gran problema. Y bueno, eso vamos a hacer mañana. Y lo último que vamos a hacer, creo que va a ser lo del principio de Duhamel. Pero eso ya sería para el jueves. Pero bueno, eso es lo que nos falta. Ver el método de Fourier para esta, para estas ecuaciones. En el caso homogéneo y no homogéneo. Y de ahí solo lo de la, el principio de Duhamel, que se lo vamos a ver el jueves. Y hasta ahí llegamos. No sé si hay alguna pregunta por hoy. No, Nick. Ok. Bien, entonces vamos a seguir trabajando mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias.